familiar. Esta casa, en esta casa tuvo muchos propietarios, pero cuando vino Simón Bolívar, esta era propiedad de don Joaquín de Mier y Benítez, el mismo propietario de la quinta de San Pedro Alejandrín. O sea que aquí estuvo Simón Bolívar durante sus 6 primeros días en Santa Marta. Yo les dije que él decepcionado, o sea, las mujeres hicimos que, ¿por qué? Simón Bolívar era un hombre, era el excelentísimo libertador, era el soltero más apetecido. Aquí ustedes... clase de bosque. Hay un bosque seco, espinoso tropical, ¿sí? En esa vegetación xerofítica. Antroposomorfa, porque ellos creían en los hombres animales. Por eso cavamos en piedras, pero son encontrados en zonas arqueológicas. Aquí vamos a ver todo lo que es la parte del periodo de Juan, que es del año 200 antes de Cristo al 900. Los actuales son los hombres de la mano. De verdad, ves de nosotros que somos sí. Los que nos alimentan con gallinas. De muchas cosas. Porque tenían dos técnicas, que era la de vaciar la cera perdida con núcleo y el otro era de martillado, que era este proceso. Para el vaciado de la cera perdida utilizaban cera de abeja, o sea, ellos cultivaban abejas, con la cera de abeja hacían lo que se llama una aleación, que se llamaba tumbada. Esa aleación de la tumbada era de cobre con oro. Oro con cobre, era una aleación que se llamaba tumbada. Vemos mucha relación pues con esto sí se tiene el sol, pero la rana le fue infiel. Y el rojo, el sol la desterró de su reino. Por eso que los cogis dicen hoy en día que la rana se oculta el sol, ¿no? Por la magia, en los ríos, en las rocas. Porque dicen que hoy en día la rana tiene vergüenza de mirar directamente a su primer esposo, el cobre. Tenemos una muestra de oro, Tairón, ¿no? Que era el oro de los indígenas de acá de Ecuador. El murciélago, el hay algunas personas que de pronto toman fotografías de reuniones, de eventos, que ellos no tenían fotografías, pero ellos no tenían esta representación. ¿Dónde están los escudos?
Digámoslo con nuestros labios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante los... Maite, Meriyela y Américo José, Laura Tulia y Luis Evelio, Martori, Giraldo y Carlos Mario, Beto Rivera, María Genoveva y Rodrigo Ospina, Eva Tulia y Juan Francisco, María Patricia y Nicolás Humberto, María Zoraida y José Darío, María Odilia y Jesús Antonio, Gloria Amparo e Ignacio Antonio, Gloria Amparo y Francisco Tamayo, Beto Rivera, María Genoveva y Rodrigo Ospina, Eva Tulia y Juan Francisco, María Patricia y Nicolás Humberto, María Zoraida y José Darío, María Odilia y Jesús Antonio, Gloria Amparo e Ignacio Antonio, Gloria Amparo y Francisco Tamayo, Elvira y José Hernán, Alba Oliva y José Jairo, Jacqueline Peláez y Juan Diego. Dios según San Lucas. Dirigiéndose a los fariseos, les dijo Jesús esta parábola. Había una vez un hombre rico. Amarse es una lección para todos nosotros, que vale la pena, que la familia vale la pena. Entonces vamos a este momento en el que renovamos el sacramento del matrimonio. Cada uno hace un determinado número de años en su parroquia, en la parroquia que eligieron, que dieron la bendición. Manuel, Manuelito, ¿dónde está? Manuel, abre. Y Horacia. Horacia. Horacia, ven. Cada renovación, votos matrimoniales. Dora Patricia y Jorge Iván. Unidos por la bendición de Dios, reafirmamos nuestro compromiso de amor, fidelidad y lealtad.